Me la voy a jugar, ¿vale? Tú cuidado, ¿eh? Este es el refugio en el que hemos dormido. Cero ducha. No hay, pero bueno, no pasa nada. Y eso, vamos a desayunar. Uy, las tortitas. Y hoy, con estos pelos, vamos a ver piedras. Tal cual, piedras. Esta es la Copa del Mundo. Desde ahí se debe ver mejor. Vamos a ver. Mucha imaginación tienen aquí los chilenos para decir que esta es la Copa del Mundo, ¿eh? Hola, la llave mareado. Tres pasos he corrido. Vamos ahí arriba. Parece que estamos en el desierto en el que Walter White y Jesse Pinkman tienen ahí la furgoneta y todo el tinglao. Yo ya no puedo más. Bueno, así suficiente. Final. Vamos. Epa. Buena caída. Ahí está todo el mundo. Ahí está la supuesta Copa del Mundo. Uf, qué mareo. Y todo esto. No sé cómo la he llamado, la verdad. Qué pelos, loco. Llevamos sin ducharnos dos días, normal. ¿Cómo se llama el siguiente punto? Camello perdido. Movida. Ahí está el camello perdido. Este sí que se parece un poco más. Porque la otra. Aunque más que camello es dromedario, porque tiene una joroba. Me la he jugado. Pero bueno. Cuanto más te acercas, menos camello parece. Aquí hace 28 años se extraviaron dos italianos. Bueno, por eso que también lo llamamos la ciudad de Italia perdida. Nos ha explicado que se llama la ciudad perdida porque... Claro. Bueno, le llaman la ciudad de italianos perdida porque dos italianos, lo que ha explicado ahí. Se motivan mucho aquí los chilenos con los nombres, ¿eh? Que si la Copa del Mundo, que si el camello perdido, que si la ciudad perdida... He dicho chilenos, bolivianos, bolivianos. Es arena, te puedes tirar, ¿no? Ahí me voy a subir. Mira, mira la gente ahí, ¿eh? También arriba ahí. ¡Hola! Más para arriba. Todo esto lo estoy haciendo con una mano, ¿eh? Que conste. Guau, guau, guau. Guau, guau, uy, guau. Me la voy a jugar, ¿vale? ¿Se puede subir aquí? Tú cuidado, ¿eh? He visto 148 horas. Ya está. Aquí estoy, la otra punta. Mira, están ahí, no sé, esas dos hormiguitas son ellos. Y creo que estoy en la punta de lo más alto que hay por aquí. Mira, esa tomando el sol ahí. Y eso, que vamos para abajo. A ver cómo bajo esto, ¿eh? Uf. Ayer nos dijeron, vais a visitar piedras. Y pensaba que era una mierda, pero... Uf. Moscas, mierda. Estamos para bajar. Hemos dado una vuelta. ¡Oh, lolo! Sí. Ahí estábamos. Y nos ha dicho el chico también que hoy vamos a ir a otro hostal que también hay electricidad para cargar la cámara, el móvil y así. Y luego mañana vamos a hacer el Salar de Uyuni, que es lo más bonito que hay por aquí, por Bolivia. Y luego mañana acabaremos en el mismo hostal que hoy, que es Villamar, o el pueblo, el hostal, no sé, se llama Villamar, que es el de hoy, que hemos desayunado. Eran panqueques, no tortillas. Y eso. Lo de Laguna Pinto. Uy, qué blandita. Come, come. Ahora vamos a ver cómo el John Tadeo se va a bañar en el agua. La de vlog. La de vlog. Esta de aquí. ¡Wow! ¡Hola! I'm trying to be cool. Toda la gente te está mirando. Eso es lo que quería decir, que esta es la Laguna Negra. Como
su color indica. Sí. Son muy obvios los chilenos, iba a decir también, los bolivianos, son muy obvios con los nombres. ¿Qué prefieres, esto o Atacama? ¡Ah! ¡Fuck! Bolivia. Mira ahí toda la estaca. What the fuck, bro? Ah, a mí también me parece más bonito Bolivia, igual, ¿no? La laguna de ayer roja esta, se llama Laguna Colorada, impresionante, no he visto nada parecido en mi vida, Julio. Vamos a comer aquí, son las 11 aquí, en Chile las 12, pero bueno, sigue siendo muy pronto. ¿Eh? Un comilluno vamos a hacer, sí. Mira lo que tengo aquí, loco. Tenemos ensaladita. ¿Carne o atún? ¿Atún? Aquí pastel, choclo, ¿es esto? No. Es pastel de papa, sí, ah, sí. Choclo. Choclo es maíz. Y esto, arroz. No tiene ni puta idea. Ahora tú para ti. Esto es el Cañón del Colorado. Estamos aquí, nos hemos ido un poco del camino, nos hemos perdido y hemos llegado a Colorado. Es el mirador del Inca. Creo. ¡Para! Que no hagas eso. Me cago en... Pues estamos aquí en el mirador del Inca. Estamos aquí en el mirador del Inca y casi me caigo. Eso es retrasado. Y eso es mentira. Cómetelo, 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 cómetelo. Toca, toca, que quema. Chúpalo. ¿Cómo la llama el mirador de no sé qué? No, me da igual. Es bonito. Quería explicar que lo que grabo ahora eran las... pues las cosechas de los incas que plantaban papas y lo hacían en vertical porque les gustaba dejar a los animales pues para estar en lo horizontal. Bueno, en vertical, en diagonal, yo que sé, en cuesta. Mira, ahí hay una. Esa por ahí pequeñita también es una y luego la otra por ahí también que no se ve del todo. El pueblo más poblado de toda Latinoamérica. Esto se llama... Ah, espera, espera. Está con el zoom. Esto se llama Julaca y aquí tienen cerveza boliviana. Pareces un cani de Benidorm. Sí. Flipas. No vamos a pinchar nada, así que... ¿Quieres ver cómo me va? Bueno, si me la va a failarme, ¿eh? ¿Dónde está? Para la izquierda. ¡Hola, qué susto! ¿Qué estamos con la de vlog? Dale la vuelta, si te ves. Vale, espera. Artadeo, tampoco me pillas tanto, que no sigo. Aquí estamos, con Tade Vlogs, John Tadeo. ¿Qué te parece este viaje? Calor. ¿Mucho calor? Mentira. ¿Qué le parece a tus followers? Que hoy no voy a poder subir foto de la 1/200, porque estamos en Bolivia y es el primer día que voy a faltar. Acabamos de llegar al hostal y es un hostal de sal. Que mira, es una locura. Todo sal. Tres meses ahí. Incluso el cuarto que luego enseño es de sal. Me he puesto, vamos a San Fermín, es para no quemarme esto porque ya está rojito. Y vamos a cenar a las 8, hemos desayunado a las 11:30, así que vamos a morirnos de hambre un poco, pero bueno. Y mañana, a la mañana, nos vamos a levantar a las 5:30. Uy, mira, un cactus. A las 5:30 poder amanecer en el Salar de Uyuni. Míralo. Di que si les ha gustado. Que casi me caigo. Diles que si les ha gustado den a like y se suscriban si no le están. Día, hasta el siguiente vídeo. Bueno, pues nada.